What's going on, guys? Your boy Freddy here, and welcome to Project Toy Garage. Ya estamos amarrando el motor para poder sacarlo. O sea, ya estamos en los últimos momentitos. ¡Ahora sí va para afuera! ¡Ahora sí! Bueno, guys, tenemos un tornillo que nos está estorbando. Ahorita vamos a tratar de quitarlo para poder sacar el motor. Atención chiquilla, chavalón. Va para afuera, va para afuera. Bájale poquito ahí por abajo. Ya sacamos el motor, ahora le vamos a poner todas las partes que ocupa ese motor para el otro. Eso, ahorita le voy a quitar el mormag para que miren el hoyo que se le hizo al bloque. Es por ahí por donde aventó el chingazo que dijo ya no soy de aquí. Pues guys, como se dieron cuenta en el video pasado, sacamos el motor de la troca. El día de hoy, ahorita estamos preparando el otro motor. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a quitarle el fuel rail con los injectors que trae este para ponerle los que trae la camioneta esa. Let's get it. Hey guys, como ya vieron, ya estamos quitándole las partes al motor que sacamos, se las está donando al motor nuevo para ponerle las mismas partes que traía originalmente la camioneta y no tengamos ningún problema de que esto no nos quedó, cualquier cosa. Eso es lo que estamos haciendo. Right guys, so ya estoy aquí con Gear. ¿Qué onda? ¿Estamos listos para meterlo? Dale, vamos. Ya lo tenemos, le pusimos las cobras que van allí, ya le pusimos las líneas con los fuel rails, la pompa, va para adentro. Alright guys, so el motor ya está adentro, está sentado. Ahorita lo que sigue, ponerle tornillos, poner todos los tornillos, correr el alambre, poner las tierras, todo para tratar de hacerla trabajar el día de hoy. So, hay que darle. Alright guys, so ya el motor está arriba, ya apretamos los tornillos de la transmisión. Ahorita el chavalón anda poniendo los puros cables de la marcha, porque ya también la pusimos.
Alright guys, so ya estamos dándole los últimos toques. Ya le pusimos todo, ahorita le vamos a conectar estas mangueritas nomás aquí. Estoy apretando estas clampas, poniendo la línea del hoyo para el turbo. Vamos a poner el cosine y apretar las bujías de aquel lado. El mismo tune y todo tiene que jalar, mismo motor, 5.3, una prendidita y a ver si va. Recio. ¿Por qué? Ya nomás estoy poniendo las mangueras que son las que salen al heater core. Eso son las que estoy poniendo ahorita, acabando de apretar, para que el truco quede al 100. Ahorita la vamos a prender. Dice raza, aquí andamos preparando para purgar este, para poder soldarlo. Este es stainless steel, se le tiene que poner purga. Purga quiere decir gas, tiene que tener adentro y afuera cuando está soldando, para que no se haga feo. Este es el downpipe de la Jeep. La Jeep le quitamos todo el pedacero, todo lo que traía. Todo esto, ahora va a llevar el downpipe acá para arriba para el hood. Entonces hay que hacer este tiene que conectar al downpipe del turbo. Esta es la Westgate, preparándonos para octubre, para el evento de octubre. Sir, vamos a dejar los últimos toques para poder prenderla. Ya le checamos el agua, ya le checamos el aceite y ahorita la vamos a poder prender. Está trabajando todo al 100, tenemos buena presión de aceite, no prendió la check engine para nada, todo está jalando al 100. Estamos soldando todo el spike cut para el 90, pero son bastantitas, son de 5 pulgadas, el downpipe va a ser de 5 pulgadas, el anterior era de 4, entonces este va a ser mucho más grande, como lo tuvimos que hacer spike cuts porque está medio incómodo ahí, son muchas soldaduras, pero ahí la llevamos. Acabamos de instalar el 90 de spike cuts. Ahí quedó, fueron 8 soldaduras, pero ahí quedó. Ahorita estamos decidiendo si el downpipe de la Westgate se la vamos a conectar aquí o se la vamos a sacar aquí también. Comente la raza a ver qué quiere. A ver, una prendidita. Ahí va. Ese va a ser el cuerno de chivo porque va a tirar el vergas. Ahí quedó, raza.
Se oye bien recio, ahora sí se oye bien recio. Entonces, vamos a ver cómo te responde el turbo. Ahora ya no tiene nada de restricción. Cuando lo corres todo hasta atrás, se crea poquita presión y pierde un poquito de fuerza al turbo. So, así está directo, vas de cuenta, está suelto. Está, lo que va a dar, lo va a dar ahí bien. Vamos a darle una calada. Mañana pasado le damos una calada.